Bienvenidos al ensayo de la boda de Paola y Enrique. Ahora no sentirán la lluvia, porque cada uno será el refugio para el otro. Ahora no sentirán frío, porque cada uno será el abrigo del otro. Ya no habrá soledad para ustedes, pues cada uno será el compañero del otro. Ahora son dos cuerpos, pero solo hay una vida ante ustedes. Vayan a su hogar para iniciar los días de su vida juntos. Y que sus días sobre la tierra sean buenos y duraderos. Trátense con respeto y recuerden a menudo qué los ha unido. Den mayor prioridad a la ternura, gentileza y bondad que su unión merece. Cuando la frustración, la dificultad y el temor asalten la relación, como aquello que tarde o temprano lo amenaza todo, recuerden centrarse en lo positivo, no solamente en la parte equivocada. En este camino pueden cabalgar lejos de las tormentas, pero cuando las nubes oculten la cara del sol en sus vidas, recuerden que aunque lo pierdan de vista, por un instante solamente, el sol aún sigue ahí. Y si cada uno se responsabiliza por la calidad de su vida juntos, serán bendecidos con la abundancia y la felicidad.